antena. Hay una nube, hay una antena. Buenas noches para todos y para todas. Aquí estamos iniciando nuestro informativo de esta noche de miércoles, puntuales, como el horario dice, a las 8 de la noche. Estamos arrancando con toda la información, como siempre, para compartir a través de la pantalla del 31.1 de la televisión digital abierta. También, por supuesto, en las redes sociales pueden mirar la transmisión en vivo de este informativo. Hoy con muchos temas, antes de iniciar con el desarrollo, ¿no?, de los temas, vamos a desearles feliz día a las y los maestros en su día. Y bueno, y rapidito vamos a iniciar repasando algunos de los temas que vamos a compartir. Esta mañana se presentó el gabinete que va a acompañar a Arabella Carreras, la gobernadora electa de la provincia de Río Negro. Hubo un desayuno para la prensa en donde, bueno, se mostraron los nuevos integrantes y las nuevas integrantes de este gabinete de Juntos Somos Río Negro. También vamos a estar hablando de cómo afecta la crisis económica en el sistema de salud público. Ya lo hemos conversado, ¿no? El tema de la suba del dólar ha afectado a, para, por ejemplo, realizar la compra de insumos para los hospitales. Así que vamos a estar repasando también este tema. Y vamos a hablar también de lo que tiene que ver con la educación sexual integral y las infancias trans. Como todos los miércoles en Radio Encuentro compartimos un micro del Frente Popular en defensa de la educación sexual integral, y esta mañana nos visitaron y la temática fue las infancias trans. Así que vamos a estar hablando también de este tema. Como lo hacemos siempre, antes de iniciar con el desarrollo de todos estos temas y otros más, vamos a contar cómo está el tiempo en la comarca. Tenemos una noche un poco fresca en Viedma y en Patagones. El invierno no se quiere ir, la primavera no se quiere acercar. 11 grados una décima es la actual temperatura en la comarca. Tenemos viento del norte a 13 kilómetros y cielo parcialmente nublado en Viedma y en Patagones. Antes de despedirnos, les vamos a contar cómo se viene el tiempo para los próximos días. Bueno, y lo adelantábamos recién, esta mañana la gobernadora electa Arabella Carreras presentó en un acto que hubo, un desayuno para la prensa, a las mujeres y los hombres que van a formar parte de su gabinete a partir del próximo 10 de diciembre, cuando asuma la gobernación de la provincia de Río Negro. Hay varios nombres que se mantienen en algunos de los ministerios, otros nuevos y nuevas que van a empezar a cumplir funciones en las diferentes en los diferentes ministerios y también secretarías del gobierno de la provincia. Así que vamos a compartir lo que decía la gobernadora electa esta mañana. Lo interesante es que hemos llegado a los nombres de los ministros y secretarios de Estado después de un intenso trabajo en cuanto a los contenidos de cada área y de cada ministerio. Mucho debate sobre lo que hemos logrado y lo que tenemos que hacer para adelante, lo que la población nos está pidiendo como fuerza política de continuidad y también de innovación y de cambio. El planteo ha sido seguir trabajando como se viene haciendo, renovar el esfuerzo, renovar el compromiso, sabiendo que los equipos cuentan, por un lado, con el fuerte apoyo del gobernador Alberto Beretinec, con quien hemos discutido, pensado, diseñado el escenario que se viene. Así que estamos contentos, creemos que este grupo humano ha tenido la gentileza
de volver a comprometerse para llevar adelante un lindo gobierno a partir del 10 de diciembre. ¿Cómo imagina que va a asumir el próximo 10 de diciembre? ¿En qué escenario nacional? Sobre todo por lo que se viene hablando de que muy probablemente cambie el signo de gobierno a nivel nacional. ¿Cómo imagina ese escenario? Bueno, estamos siempre muy atentos a la economía, que es lo que nos preocupa a los argentinos. Sabemos que estamos en un contexto de crisis, estamos estudiando todas las variables y cómo puede impactar cada una de las medidas que ha tomado el gobierno nacional, con preocupación y sin alarma. Un poquito esta es la mirada que tenemos, ocupándonos de cada uno de los detalles con gran austeridad, pero tratando de responder a la demanda de la población y de los trabajadores del Estado. Que el gobierno de Beretinleg y el que usted va a continuar no se haya inclinado para hacer ninguno de los dos sectores, ¿en qué beneficia y en qué perjudica? No, en realidad es una definición que no tiene que ver con una especulación de beneficio o perjuicio, sino con la definición de que Juntos Somos Río Negro es la fuerza política que defiende los intereses de los rionegrinos y que no tiene ataduras frente a intereses nacionales o de fuerzas políticas nacionales. Aquí lo que importa es mantener el diálogo, sea quien fuere al que le toque gobernar la nación, y mantener también la firmeza en la defensa de nuestros intereses. Bueno, ahí la presentación de las nuevas ministras y ministros, también, como decíamos, algunos nombres que se mantienen, que, bueno, además de ser parte de la gestión de Alberto Gorostinec, van a ser parte de lo que van a ser los primeros 4 años de Arabella Carreras como gobernadora. Pero en esta ocasión aprovechamos a hablar con algunos funcionarios que habitualmente no tenemos contacto. En este caso estuvimos dialogando con Roxana Méndez, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Río Negro, porque como estuvimos comentando esta semana y también la semana pasada, hay muchos conflictos que tienen que ver con precarización laboral, reclamo de las trabajadoras y de los trabajadores por sus derechos laborales, algunos en condiciones de monotributistas, cosa que se había prometido que se iba a revertir esta situación. También lo que tiene que ver con los espacios en donde se desarrollan los diferentes programas que lleva adelante la CENAF, bueno, y otros temas más que nuestro compañero Américo consultó a la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia. Se está completando, se está llevando adelante, se están entregando insumos a los preventivos como nunca se hizo en la provincia. En estos momentos se están brindando los elementos que se requieren, no todo lo que se pide, porque a veces no se puede todo, pero se está haciendo entrega y proyecto una reforma dentro del organigrama que ubique mucho mejor a los preventivos comunitarios en estos lugares para poder ampliarlos y fortalecerlos. Por supuesto, no llevamos 5 años, llevamos 1 año y medio, 2 años, con mucho trabajo, que hay que interiorizarse y preguntar y ver, ¿sí? Porque es un solo discurso muchas veces. Yo apuesto a mesas de trabajo, apuesto a poder dialogar con el gremio, siempre lo hemos hecho, en formas ordenadas, en formas, te diría, de que podamos mostrar a los niños, niñas y adolescentes que podemos tener posturas distintas, pero esto no implica detener el trabajo ni encontrarnos en un diálogo. En situaciones concretas, yendo a aspectos concretos, ellos hablan de que quienes trabajan en los hogares Caina, muchos son trabajadores que están en situación de monotributo y que se había asumido desde la Secretaría un compromiso respecto de que iban a pasar al contrato, pero que ese compromiso no es tan así, sino que tienen que anotarse y presentar currículum, bueno, etcétera, hacer el paso habitual que tienen que hacer los trabajadores para poder acceder a la planta. Sí, nosotros tuvimos un aumento en este último tiempo significativo de decisiones que se tomaron
respecto a niños que ingresaron a determinados hogares en distintos puntos de la provincia. Nosotros hoy tenemos más de 100 niños a cargo totalmente nuestro, sin cuidados parentales, lo que implica conformar y trabajar para darle los espacios que ellos requieren. En ese proceso hubo la necesidad de incorporar personal, porque además también contamos con la necesidad de incorporar personal especializado. Ya que alguno de los niños, niñas o adolescentes requiere determinados acompañamientos. El monotributo no es una precarización, fue una forma de resolver y se les planteó que sí, que iban a pasar a contrato la gente que venía desde hace mucho tiempo. Por supuesto, hay que inscribirse porque hubo una convocatoria y estaba en la convocatoria ya planteado la cantidad de personas que venían trabajando con monotributo para que pasen. Esto estuvo pensado y se propuso eso. Se inscribieron y ya tienen que estar presentando la documentación necesaria para pasar a contrato. Es una respuesta. ¿Va a recibir en los próximos días a los trabajadores? Digo, porque lo que ellos plantean es que enviaron notas, solicitaron reuniones y que esas reuniones nunca llegan, no llegan a tener diálogo con ustedes. No es así. Cada vez que han solicitado, yo me he reunido y estamos en diálogo. Lo que solicité es que fuera en una instancia más ordenada y no va a haber ningún inconveniente. Jamás la Secretaría se negó a una reunión. Simplemente tenemos que ir acordando los tiempos, nada más. No, la última, porque estuvimos acompañando a los trabajadores y a los usuarios de El Eco Salmafuerte. Le hicieron una canción incluso a los chicos que participan a usted del Eco Salmafuerte. Están pidiendo un lugar. Estaban en la Junta Vecinal de Mi Bandera, se decidieron retirarse de ahí porque no estaban dadas las condiciones. Cuando ellos me plantean la cuestión del lugar, yo les pude informar que dos veces la CENAF cumplió con los elementos solicitados por el municipio, porque era un espacio que históricamente se venía otorgando en convenio con el municipio local. La CENAF cumplió con todos los elementos que requeríamos para arreglar el lugar. Personalmente llevé parte de esos insumos, porque el acuerdo con el municipio era que ellos iban a poner la mano de obra y nosotros los insumos, elementos, puertas, elementos para pintar, para acondicionar la junta vecinal. Lugar. Dos veces hicimos esto, no se cumplió con esta tarea y nos encargamos de generar otro espacio. Los espacios preventivos, la idea es que no sea una cuestión solo de CENAF, sino que sea una cuestión interinstitucional. Nace de alguna manera desde este lugar. Por eso siempre la mayoría de los lugares están conveniados con otros. Si esto no se cumple, como el lugar, por ejemplo, no se completó con este acuerdo que estaba, nosotros mismos buscamos un nuevo espacio, que por lo cual yo un día sábado me reuní con la gente de las iglesias para poder encontrar, se encontró un lugar. En estos momentos se están llevando los insumos que se requiere. Insisto, hay que informarse para no tomar arbitrariamente una posición y sobre todo me festejo que el interés sea los pibes, que puedan tener un espacio. Entonces sentémonos a construir esos espacios. ¿Cuál es el lugar que van a utilizar ahora? Tienen un espacio que es un salón donde hay una cocina y demás, que es muy lindo, que está en el mismo barrio, porque no quería que tuvieran otro lugar, en el mismo barrio, al lado de la iglesia principal, que está en la calle, que no me acuerdo el número de la calle, pero muy cercano a donde estaban antes, dos cuadras, más de dos cuadras no es. Bueno, recordamos que las trabajadoras y los trabajadores han realizado diferentes asambleas y también movilizaciones y reclamos en busca de tener alguna instancia de diálogo con la secretaria de la CENAF, cosa que, bueno, ella recién la escuchábamos, ¿no? Desmiente que ella está abierta, ¿no?, a cualquier tipo de conversación. Lo cierto es que hay muchos programas que no funcionan o que funcionan en diversos espacios porque no tienen un espacio físico concreto y también la falta de insumos que se hace cada vez más difícil, ¿no?, poder sostener todos estos proyectos para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Pero en este momento, ¿no?, en que se presentó el nuevo gabinete de Arabella Carreras,
Estuvimos conversando con el ministro de Salud, Fabián Sgaib, que también va a dar continuidad a su gestión en el mandato de Arabella Carreras, hablando sobre cómo afecta la crisis en el sistema público de salud, teniendo en cuenta el aumento del dólar y que, bueno, muchos de los insumos que se utilizan, por ejemplo, en los hospitales de la provincia, están cotizados en dólares. Bueno, el ministro se refirió a esta situación. La estampida del dólar hizo que los precios, no hubiera precio directamente. Esto fue la primera semana, después se fue generando de nuevo la comunicación a valores absolutamente discrecionales que no tienen nada que ver con el 30% del aumento del dólar. Lo que ocurre es que también nosotros estamos acostumbrados a hablar de 30% como si fuera, y un 30% en 5 días es un despropósito. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que pasa viendo los valores que se han puesto? Que los proveedores se están cubriendo, pues no saben, en ese momento no sabían, hoy ni usted ni yo sabe lo que va a pasar, lamentablemente. Y como digo yo siempre, la política va por un lado y la gente va por otro, porque nosotros estamos en el medio, en todas las situaciones. Pero bueno, ahora se ha estabilizado a valores irreales. No tenemos muchas opciones, pero hoy tenemos provisión de insumos de medicamentos en la medida que vamos necesitando. ¿Es que ha aumentado la demanda o la atención en los hospitales a partir de que las clínicas privadas son muy costosas, ¿no? Incluso las obras sociales, ni hablar de libros, de que hay que pagar plus cada vez que uno tiene que atenderse. ¿En qué, se puede establecer un porcentaje en que ha aumentado la atención pública, digamos, en los hospitales? Sí, esto no tiene un solo efecto, ¿eh? Nosotros en los tres últimos años hemos visto un aumento muy importante. Yo pongo dos ejemplos siempre para que cada hospital. Uno la guardia y otro la farmacia. Y le he dicho a algunos colegas suyos, digo, andá a la guardia o andá a la farmacia y vas a ver la cantidad de gente que hoy un hospital categoría 6, como el SATI, como General Roca, Bariloche, más de 250 personas en la guardia, todos los días. De todo, ¿eh? De todo. Porque la gente no tiene para pagar el plus, porque se quedó sin obra social. Mucha gente se quedó sin obra social, la que no tiene sigue yendo. Y en la farmacia pasa lo mismo. Nosotros antes, la gente que tenía obra social, porque no es nuestro métier, no le dábamos el medicamento. Pero hoy, ¿cuánta gente que tiene obra social que apenas le pueden pagar los aportes, a partir del 10 puede pagar un 50% de los medicamentos? Entonces se ha aumentado también eso. La verdad, nosotros, al que puede pagar, le decimos vaya a una farmacia. Bueno. Pero hay mucha gente con obra social que tampoco la puede pagar. Todo eso, además de los centros de salud, ¿no? Te estoy hablando de la farmacia, del hospital. Puesto con ir un día a la guardia o a la farmacia de alguno de los hospitales, está claro cómo ha aumentado. Nosotros en los tres últimos años, yo le calculo un 40%, estamos cerrando 2018 ahora, de la estadística, un 40% de aumento en los últimos 3 años. Y esto arranca en la consulta, pues tenemos, eso sí ya lo tenemos, y la consulta es lo que arranca con el pedido de imagen, el pedido bioquímico, el pedido. Bueno, está claro, los números están claros, las estadísticas están claras. Lo que tenemos que hacer como Estado es trabajar mucho para mantener esto, porque esto es libre y gratuito para la persona que lo usa, para alguien lo paga. Es decir, el Estado termina comprando los medicamentos, comprando los insumos. Está bien el rol que nos corresponde, pero ha habido un aumento muy importante en la demanda. Bueno, vamos a compartir el primer corte en nuestro informativo. Los invitamos, las invitamos a quedarse compartiendo esta edición del Encuentro en TV. En un ratito vamos a estar hablando de la inflación, de los datos inflacionarios en Viedma y en Patagones. Así que vamos a compartir avisos y ya seguimos con más información. Cuando vivís en una provincia tan hermosa como la nuestra, sabés que vendrán turistas a conocerla. Y nosotros sabemos por qué vienen. Porque del mar a la cordillera, acá tenemos de todo. Por eso, en Bariloche, este año alcanzamos un récord histórico de turismo nacional e internacional, con un 56% más de pasajeros y 41 vuelos diarios.
generando ingresos por más de 5.000 millones de pesos y miles de puestos de trabajo. Y Las Grutas se convirtió en el segundo lugar de la Patagonia en avistaje de ballenas. Si venís a Río Negro, vas a querer volver. Río Negro, contá con nosotros. Esta noche, 22 horas. Amigo Juan Carlos Bren, apuntalando tradiciones, jineteadas patagónicas. Mirá las jineteadas y payadas de los festivales más importantes de Argentina. Apuntalando tradiciones, con la conducción de Juan Carlos Brem. Apuntalando tradiciones. Esta noche, 22 horas. A la patria le hace bien. Entre 1976 y 1983 hubo una dictadura militar en Argentina que ejerció el poder sin respetar los derechos de las personas. Durante esos años muchos chicos y chicas fueron separados de sus familias a la fuerza. Estas son las historias de algunos de ellos. Soy yo. Hola, me llamo Mariana Zaffaroni y quiero contarte mi historia. Cuando era chica, no me gustaba mucho cocinar, pero como me encantaban los panqueques de manzana, me ponía un delantal y me los hacía. Era algo muy mío, esa fascinación no la tenía nadie más en mi familia. Cuando crecí, supe que mis verdaderos padres eran uruguayos, que los habían secuestrado durante la dictadura y me habían separado de ellos cuando solo tenía un año y medio. Al principio me costaba acercarme a mi verdadera familia y aceptar mi historia. Que un día, después de mucho dudar, decidí conocer más de mi identidad y mis verdaderos padres. Cenando con mis abuelas, cuando vieron lo que pedí de postre, no lo podían creer. Y me contaron que a mi papá también le fascinaban los panqueques de manzana. Ahí entendí que ese gusto que tenía de chica era parte de mi identidad y empecé a aceptar y a entender mejor mi propia historia. Yo soy Mariana Zaffaroni, otra nieta restituida por las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, seguimos con más información. Vamos a hablar ahora de la inflación en la comarca Viedma Patagones. Para eso estamos con nuestra compañera Magüen Gallo, investigadora del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. ¿Cómo estás, Magüen? Buenas noches, ¿todo bien? Buenas noches, Flor. Bien, todo bien, por suerte. Bueno, todo bien, aunque la inflación no es de la mejor. Sí, no estaría siendo buenas noticias. No, claramente. Seguimos con las malas noticias. Sí, la verdad que este mes se dio una variación de julio a agosto de más de 5 puntos, de 5.38, sí. Y que... si bien es un número fuerte, lo que más en realidad preocupa es el aumento acumulado que ha habido de enero a la fecha, que sí. Ya está por arriba de los 40 puntos para nuestra comarca, ¿no? Lo que no hay que dejar de pensar en estos casos en realidad tiene que ver con cuál es el nivel de discusión paritaria que han tenido los distintos sindicatos. Estamos hablando, digamos, de los sindicatos en relación de dependencia, pero también sindicatos de ama de casa, sí. Digamos, y otros espacios donde la discusión salarial
La verdad que no ha podido superar los 20 puntos en la mayoría de los casos. Y siendo así, incluso ahora se están reclamando justamente la reapertura de las paritarias y la cláusula gatillo a partir de los hechos que sucedieron posterior a las PASO, claro, ¿no? Del 11 de agosto. Ahí se vieron en materia de política económica algunas medidas un poco desesperadas, podríamos decir, para tratar de reorientar el rumbo de la economía, pero que en términos concretos no han tenido el efecto que por lo menos se proponían tener, ¿no? Claro, no un efecto rápido que seguramente tampoco se va a poder notar, digamos, el mes que viene, por ejemplo. Digo, pienso en lo que es la quita del IVA, en los productos, en algunos productos. Esa medida, digo, que fue como el manotazo de ahogado más importante que dio el gobierno, nada, cero prácticamente. Lo que pasa es que ahí, Flor, hay que pensar dos cuestiones. Por un lado, que esa quita del IVA va de la mano de un momento devaluatorio que no permite tener un precio de referencia para decir a quién le estoy sacando, a cuánto le estoy sacando el 21%. ¿Sí? Entonces, tenés una corrida, digamos, del dólar y una devaluación. Solamente, digamos, si vamos a lo que han sido alimentos, solamente ese lunes 12 de agosto se calculó que hubo una devaluación del 35%. Entonces, ahí hay que tener presente también que al no tener un precio de referencia, esa quita del IVA es muy difícil de calcular. Y por otra parte, la otra crítica que hay que hacer es también a qué alimentos se les sacó el IVA. No, tengamos en cuenta que esos han sido 11 alimentos solamente, de los cuales no hay ni frutas, ni verduras, ni carne, ni lácteos. Claro. Digamos, no sé, ¿qué creen que come la gente? Claro. ¿No? Básicamente también es una forma de entender la canasta y nosotros siempre lo discutimos cuando planteamos nuestro índice porque la canasta alimentaria es algo que está prefijado también por INDEC a partir de... Se estiman los consumos culturales. ¿Cuáles son las problemáticas? Por un lado, que la metodología utilizada es del año 2004, porque todavía no se ha... Primero, se descartó lo que se hizo en la gestión nacional anterior, en el año 2012-2013, y el relevamiento de gasto de hogares de 2017-2018 todavía no tiene publicados los datos. Entonces, estamos usando una metodología de 2004 y que a la fecha, 14, 15 años después, en realidad... las pautas culturales de consumo se han modificado. Claro, sí. Dentro de ese esquema de 2004-2005, los alquileres, por ejemplo, ocupaban el 10%. No, ahora es una locura. Cualquiera que paga un alquiler sabe que eso mínimo un 40% del presupuesto familiar ocupa. Sí. Entonces, eso hay que revisarlo. Y por otra parte, cuando nosotros vamos a cómo está compuesta la canasta alimentaria y de qué manera se define también lo que hace a la indigencia, que es básicamente cubrir lo calórico, bueno... es una canasta realmente empobrecida en términos de variedad. Claro. De hecho, hay un proyecto cordobés ahora que no me acuerdo el nombre, pero que van a hacer una prueba por 6 meses para consumir solamente lo que indica la canasta básica del INDEC y testear justamente qué sucede con las modificaciones en el cuerpo. Claro. A ver, digo, es también una forma de discutir justamente qué es lo que se supone que estamos teniendo que comer y que eso no incluya dentro de sus variedades distintas frutas, verduras, legumbres. Legumbres casi no hay. Claro, nada. Digo, es todo lo aceite, fideos y todo eso básico y rápido, digamos, que una... Sí, familia puede consumir. Pero cubre las calorías. Pero cubre las calorías, claro. Entonces, bueno, también eso tiene que ver con toda una discusión respecto a deconstrucción alimentaria, y, bueno, soberanía y seguridad alimentaria y demás. Pero lo que tiene que ver específicamente con el aumento de los precios, realmente se ha habido escalonado, digamos, en lo que va del año y no son muy felices las expectativas que hay de acá a fin de año. Sí. La verdad que desde nuestro centro de estudios se calcula que va a haber un 60% de inflación anual. Es tremendo. Y es realmente al paso que vamos, es algo muy difícil. Y es muy difícil que medidas de este estilo recuperen de alguna manera el trayecto tan fuerte que se hizo de el pasaje de toda la devaluación del dólar a los alimentos. Claro.
Te iba a consultar esto, ¿no? Digo, que es tremendo también porque tampoco hay un indicio de que los salarios de los trabajadores puedan aumentar, por lo menos acercarse un poco, ¿no? A esto. Y bueno, el primer objetivo de la construcción de este índice acá en la comarca está atado justamente a tener una herramienta para los sindicatos en la discusión de las mesas paritarias. Pero es cierto, digamos, ¿cuánto? Los petroleros han sido los que más han logrado, ¿no? Históricamente, pero es muy difícil que se logre una paritaria que supere el 40%, que es lo que vamos ya de aumento en este año. Entonces, bueno, realmente sabemos que es un hecho que los salarios pierden frente a la inflación, eso es así, y viene siendo así hace ya un par de años, y que por otra parte, el monto que se está estimando para no quedar en línea de pobreza es, para nuestra comarca, de más de 67.000 pesos para una familia tipo. Sí. No. ¿Cuánto? Que levante la mano cuántos son los trabajadores que llegan a esa plata. Es entonces, tremendo. Es muy difícil, la verdad que es muy difícil. Pero bueno, la verdad que tiene que ver con el rol del Estado, tiene que ver con cómo se entiende justamente la distribución y el acceso a alimentos, tiene que ver de qué forma se establecen controles y formas de regular el tipo de corridas o de aumentos o especulaciones dentro de los precios. Ahora, también hay que ver si efectivamente ya se han trasladado todos los aumentos mayoristas a los minoristas. Hay que ver qué pasa ahora en septiembre. No es un buen panorama, pero bueno, estamos también tratando de ser bien rigurosos metodológicamente para dar cuenta de cuál es la situación. Estaba mirando, bueno, hablando un poco de lo que tiene que ver con los productos de la canasta básica, que en el caso de Bienme Patagones, dos de los productos que más aumentaron, que son alimentos, digamos, básicos para una dieta, que tiene que ver con los lácteos, en este caso la leche y la carne también, ¿no? Que fueron dos de los productos que más aumentaron en la zona. Sí, nosotros siempre registramos generalmente 8 de los que más han aumentado y 4 de los que más han descendido, que tiene que ver en realidad con quienes superan los 2 dígitos. Claro. Tendríamos que publicar 12 casi de los que más han aumentado. Pero la leche en polvo, que es uno de los alimentos más consumidos, y la carne picada, que además es un alimento con una versatilidad que no es que está atado a un solo tipo de comida, sino que tiene sus variaciones, son de los que más han aumentado, junto con la sal, junto con algunos productos de estación como cebolla, choclo, morrón. Claro. Bueno, hacen una dieta quizás cotidiana, ¿no? Sí, también eso es algo a tener en cuenta. Bueno, Mawén, te agradecemos por venir y por, bueno, ayudarnos a pensar esta situación inflacionaria que vivimos. Nos veremos para el próximo índice. Esperemos traer mejores noticias. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, seguimos con más información en el Encuentro en TV. Bueno, seguimos, vamos a seguir hablando de temas que tienen que ver con la alimentación, ¿no? Y esta emergencia que se genera porque, bueno, muchas familias no alcanzan a cubrir las comidas diarias, ¿no? Que una persona tiene que recibir. En este caso vamos a hablar de uno de los merenderos de nuestra ciudad y el tema de la mesa de la emergencia alimentaria, porque denuncian que no están siendo incluidos en esta mesa para, bueno, poder diseñar un plan, ¿no? Que pueda abastecer de alimentos a muchas familias de nuestra ciudad. Vamos a compartir lo que nos decían dos de las vecinas que manejan uno de los merenderos aquí en nuestra ciudad. Nuestro reclamo es, digamos, más que nada la falta de insumos. Algunas agrupaciones lo han tomado mal a esto. Nosotros no salimos a ensuciar su trabajo ni nada por el estilo. No queremos, armar un conflicto de esto. Nuestro reclamo solamente es que en un momento nosotros quisimos agruparnos, unirnos a esta lucha que ellos llevan, que en la que estamos de acuerdo y en la que hacemos el mismo trabajo, y ellos no nos quisieron, en su momento no nos quisieron acompañar. La semana pasada no pudimos hacer merendero, no teníamos ni leche ni harina, que son lo básico. Tuvimos una semana sin poder abrir
y atrás nuestro hay 40 niños esperando la taza de leche. O sea, necesitamos salir a hacernos escuchar. ¿Ustedes se han podido acercar al municipio, al Consejo Deliberante? Yo en mi persona no, pero mis compañeras sí han ido y nunca hemos tenido respuesta de ningún lado. Bien, y ahora también lo que están solicitando es la ayuda de los vecinos y las vecinas para poder continuar esta semana. Sí, sí, es lo que necesitamos, que nos sigan acompañando, como se nota también el cambio en la sociedad en sí, que a todo el mundo le cuesta hoy. O sea, ya la gente que antes podía colaborar hoy ya no puede porque tampoco le alcanza su bolsillo. O sea, está complicado para todos, pero nosotros no vamos a desistir de esto. Menos en este momento, que es el momento más complicado para todos, y bueno. Es un espacio en realidad para poder generalmente generar nuestros lazos como vecinos, como mamás, poder decir, bueno, mirá, no tenemos nada para ofrecerte, pero sí tenemos voluntad, tenemos garras y sabemos un poco de la vida, aparte de todo esto, y la problemática acá es muy amplia y generalmente los nenes juegan en la calle. La idea de esto es poder crecer, que nos den esa oportunidad de poder decirle al chico, mirá, acá estamos para ayudarte. No tenemos nada más que nuestro corazón y nuestra esperanza en decir, bueno, hay algo bueno y hay algo nuevo para cada uno de nosotros y confiamos en eso. Por eso el pedido con la gente no es solamente lo básico, y la idea no es joder a nadie ni que se malinterprete, sino simplemente que estamos haciendo un trabajo muy lindo. Venimos hace 2 años casi con todo esto. Sabemos que nuestro barrio es un barrio muy precario, sabemos que hay mamás que están luchando por tener el gas, que esto lo reclamo siempre, lo digo siempre, porque lo viví en carne propia, juntar pesito por pesito, y los nenes quedan solos. ¿Y sabes lo que es para una mamá dejar sus hijos solos? Y vos decís, ay, que no. Y por lo menos en este momento sabés que tomaron la leche, sabés que hay 2 mamás, 4 ahora con los chicos que se sumaron, que los van a mirar y ese ratito te da paz, te da la seguridad de que están bien. Y por eso pedimos el acompañamiento de cualquier persona que pueda y quiera. Sepan que esto es más allá de una taza de leche y queremos crecer y queremos darle algo mejor. Secretaria de Desarrollo Humano, que hace referencia a algunos avances que hubo en estos encuentros que se han realizado y también, por otro lado, algunas reuniones que han tenido con referentes de los merenderos y comedores de nuestra ciudad. Sí, que se está conformada la mesa de trabajo, que es en el Consejo Deliberante, que la lidera Diego Santos, de hecho. Estamos trabajando muy en conjunto, estamos escuchando a todos los merenderos que se acercan, tenemos ya un registro de los trabajos anteriores que se venían haciendo, y estamos llegando con el recurso que tenemos, que tampoco es infinito, a los merenderos que conocemos, al menos, o que por lo menos en algún momento pudieron presentar alguna documentación de la familia y esas cosas. Lo estamos recibiendo, lo estamos convocando de vuelta a la mesa que se va a conformar, que se va a trabajar el viernes. Y bueno, distribuiremos lo que hay en las familias que tenemos. Está bien. Lo importante es que se acerquen, ¿no es cierto?, los merenderos, para que no ocurra esto. Bueno, en los últimos días ha ocurrido de merenderos que han expresado que no fueron convocados o que no se pudieron anotar. En realidad es que se acerquen, lo vamos a atender, que lleven algún registro de las familias que están atendiendo, ya que van a ir y por ahí para no dejarlos para más adelante. Claro. Y sí, estamos trabajando, digamos. ¿Ustedes hacen una revisión, digamos, de la documentación que se presenta de las familias, digo, para ver si están siendo asistidas a través de otro organismo, del propio municipio? Sí, anteriormente habíamos dicho, digamos, que se estaba trabajando con provincia y de hecho lo estamos haciendo, estamos trabajando con los registros de la gente que está asistiendo, con las familias, me refiero, y no a los chicos concretamente, porque por ahí muchos de los merenderos nos llevaron un listado de chicos. Claro. Y la idea es trabajar con las familias. Así que sí, estamos revisando esos documentos que nos traen, lo estamos revisando también con familia, que tiene un recurso bastante interesante, y además del recurso que ya tiene municipalidad y algún otro que le estamos destinando desde
desde la emergencia, desde la mesa, lo que se destinó. Pero sí, estamos tratando de cruzar datos, no para no dar, sino para que llegue a todos, porque hay gente que por ahí está atendida y hay gente que no, y por ahí tratar de distribuir optimizar el recurso lo mejor que se pueda. Esa es la idea. ¿Qué es lo que puede aportar el municipio? ¿Es directamente alimentos? ¿Es lo que se aporta a los merenderos y comedores? Actualmente lo que estamos haciendo es el aporte que estamos haciendo en alimentos. En su momento se había planteado que por ahí el alimento que se había otorgado no era el más indicado. ¿La idea es ir cambiando esta entrega? La idea es que estos alimentos que se distribuyan sean lo más saludable posible. Por ejemplo, anteriormente se estaba repartiendo harina, claro. Ahora estamos dándole concretamente el pan para que no tengan el tema de la elaboración, teniendo en cuenta que el gas es tan caro. Entonces ya les llega el pan directamente, el pan elaborado. Lo retiramos de la panadería y se lo llevamos a los merenderos. Con respecto a lo que es saludable, estamos intentando hacer gestiones con la universidad para ver si nos aportan con algún estudiante avanzado en lo que es nutrición y nos pudiera indicar por lo menos en qué debiera rondar la alimentación que estamos ofreciendo o que los merenderos están ofreciendo. Un nuevo corte en nuestro informativo. De este lado, Luciana, tenemos ahí vinimos a esta cámara, tenemos a la camarógrafa que se nos fue para aquel lado. Y no me quiere enfocar de frente, nada. Vamos a compartir un nuevo corte y ya seguimos con más información. Ustedes también les invito a un próximo encuentro aquí en Hispan TV para repasar las noticias más importantes de la semana. En nombre de todo el equipo, pásenla bien. Aprobado por unanimidad. En 2013, Allen es declarada zona libre de fracking. Tres meses más tarde, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro deroga la ordenanza y se instalan más de 150 pozos de fracking. Y que los municipios no pueden legislar sobre ninguna de las dos materias, sobre la materia ambiental ni sobre la materia que tiene que ver con el petróleo y con el gas. ¿Usted cree que el fallo del Superior Tribunal de Justicia es un fallo justo? Es un fallo justo por cuanto responde a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial. O sea, nosotros tenemos una Carta Magna a la que tenemos que... Una ley municipal votada por los funcionarios que fueron elegidos por el pueblo es borrada del mapa por un poder judicial claramente apañando a las corporaciones que realizan este tipo de prácticas extractivas, no solo en Río Negro, sino en todo el territorio nacional. En Argentina, el presidente Macri visitó la provincia de Río Negro, donde se implementarán 93 nuevos pozos de fracking. Agricultores denuncian la contaminación de los suelos por el modelo extractivista. Más información con Ignacio Lemos. Dime cuánto vale la guerra y cuánto la paz y qué vuelto me das. Ahora la amistad está a la venta. Respeto a los reales de varios lugares por lo que fomentan. Sé que más de uno a mí me representa. Las manos en el aire a los que no buscan la vuelta. Sacaste la careta de patriota idiota. Agarramos los corruptos y los molemos en patota. Y sacaste la careta de patriota idiota. Agarramos los corruptos y los molemos en patota. Y sacaste la careta, sacaste la careta, sacaste la careta. ¿Sabías que separando la basura en nuestra casa, ayudamos a que nuestra ciudad esté más limpia y generamos trabajo cooperativo? Es simple. En tu casa, separa cartón, papel, plásticos, botellas, vidrios y aerosoles. Ponelos en una bolsa seca y llévalos a uno de nuestros puntos verdes.
Nosotras lo retiramos y luego lo reciclamos. Santa Cruz. ¿Cómo andás, Flor? Feliz día de la maestra, del maestro. Del bueno, maestro. Muchas gracias. ¿Te sentís identificada con que en esta fecha se celebre el... Pará, día de... porque me están retando. Ah, no. ¿Somos? Yo. Ah, Flor. Ahí, ahora yo sí. Me estoy haciendo cargo de... Ahora reto. Sí, bueno, feliz día de vuelta, gracias. Le digo. Una fecha que hoy miraba en las redes sociales, sobre todo, esta cuestión de, no, el Día del Maestro no tiene que ser el día del fallecimiento de Sarmiento. Es un debate que se está dando, ¿no? Sí, creo que está bueno, es un debate que se hace mucho tiempo y me parece que la mayoría de los docentes no nos reivindicamos en la figura de, claro, Sarmiento, pero sí es cierto que, como pasa con tantas otras cosas, sí, después, en este caso hablamos de una fecha que se resignifica y que para un montón, la mayoría de mis compañeras, mis compañeros y yo misma, sentimos que el 11 de septiembre es nuestro día, claro, más allá de tener una postura y una lectura muy crítica de Sarmiento, que igualmente, digo, a veces es una lectura crítica facilonga, ¿no? Como, claro, que, oh, Sarmiento, que se le ocurrió discriminar al gaucho y al indígena, cuando en realidad todo un proyecto de país se sostiene y existe gracias a que sé que no solamente los conquistadores europeos, sino, claro, también el, sí, Estado argentino, el Estado nacional, le ganó territorio a los pueblos originarios y eso implicó también desvalorizar su cultura, etc. A veces digo, porque también escucho como, no, Sarmiento, y no fue Sarmiento como figura aislada, sí, sino es la representación de un modelo. Tal cual. Ni hablar. Bueno, pero Esto, ¿no? Un día del maestro que también se encuentra, digamos, en un contexto de lucha, ¿no? Para la mayoría de los docentes y las docentes de nuestro país. Sí, así es. Bueno, la lucha y la reivindicación por el derecho a la educación no tiene, sí, fin. No tiene fin. Entonces, es como que siempre, a veces hay momentos de más críticos, como el que estamos atravesando, una crisis social, económica, etcétera. Pero, bueno, es como que defender la educación es luchar por ella, claro, entonces eso pasa. Y hay un... Hoy compartimos un saludo muy lindo que recibimos, sí, porque digo, es cierto que muchas veces hablamos, quienes nos dedicamos a la docencia, de que es un trabajo de mucha exposición, que implica muchas horas, mucho compromiso, mucho esfuerzo, pero también es un trabajo y una profesión que tiene mucho reconocimiento, sí, y eso también lo tenemos que decir porque es el otro lado, así como a veces, así como nos dan muchos palos, también nos dan muchas caricias, muchos, verdad, mimos, y que no pasa en todas las profesiones o en todos los trabajos, ¿no? Generalmente los trabajadores le ponemos corazón a lo que hacemos, pero algunos no son muy reconocidos, y los docentes también tenemos esa parte del reconocimiento, claro, de nuestros estudiantes, de las familias, de la sociedad en general. Y hoy recibimos un saludo de una docente, que es Estela de Carlotto, que envió desde Abuelas de Plaza de Mayo un saludo que está muy lindo y lo queríamos compartir con las docentes, los docentes que están mirando el informativo de NTV. Queridos maestros, queridos docentes, queridos compañeros, 11 de septiembre, Día del Maestro. ¿Qué puedo recordar? Las flores arrancadas de los jardines, no de Quilmes, sino del barrio que me traían mis primeros alumnos, tan humildes, tan sencillitos. La flor por el Día del Maestro. El abrazo, el cariño, el beso mojado de ese chiquito que quería expresarle a su maestra el amor. Siempre quise ser docente, maestra. Sigo siendo, de alguna manera, pero extraño los guardapolvos blancos. Por eso, a todos, el abrazo de compañera, de docente, de amiga, y a decirles que estoy junto a ustedes
en toda la lucha por sus derechos. Falta poco, lo vamos a conseguir. Muy hermosa, Estela. Sí. ¿Siempre quisiste ser maestra? De chica yo decía siempre que quería ser maestra. Bueno, me pasa como a muchos que tengo maestros docentes en mi familia. Y sí, era como uno de los juegos que más hacía. Y sí. Después, cuando terminé la escuela secundaria, comencé otra carrera, que fue periodismo. Claro. Y después estudié para ser docente, para ser socio maestra de grado. Y bueno, me parece, vos hoy me invitabas a Fer, me decías, bueno, a ver, ¿qué podemos decir en el día de las docentes, de los docentes? Y me parece que así como al principio vos me preguntabas, yo te decía que este día es un día que reivindicamos como nuestro día, pese a no querer homenajear a Sarmiento o al modelo que Sarmiento impulsó. Creo que es un día que casi todos usamos para pensar en el rol de la escuela pública, de los espacios educativos formales, ¿no? Porque cuando hablamos de la maestra, maestro, pensamos más que nada en la educación formal y también en un momento en el cual la mayoría de quienes estamos comprometidos con la educación nos replanteamos qué pasa con la escuela, ¿no? Algunos dicen, la escuela ya es obsoleta, ya fue. Y creo que los que apostamos y los que vamos todos los días y trabajamos en las escuelas públicas no vemos eso. Creo que más allá de que el sistema pueda estar en jaque, la escuela sigue siendo favorecedora de oportunidades. Y creo que ese es el mayor desafío que nos tenemos que plantear. Creo que nos sentimos satisfechas con la tarea cuando se generó una oportunidad de repensarnos, una oportunidad de construir algo en colectivo, una oportunidad de despertar las ganas de saber más. Sí. Y en ese sentido yo sigo considerando y me parece que la escuela es ese espacio de esas oportunidades. Hace poquito la UNESCO, que todos los años da datos de cómo está la educación en América Latina, decía que de 5 niñas y niños de barrios populares, de sectores populares de América Latina que inician su formación formal, solamente uno inicia estudios superiores. Entonces, en un contexto en el cual hay una fuerte crisis en la educación pública porque los gobiernos no apuestan a sostener, fomentar la educación pública, la escuela no es útil porque la escuela nos ayuda a conseguir un trabajo, que es lo que a veces se sostiene, porque no es la realidad, porque hoy lo que te garantizaría de alguna manera el trabajo sería poder conseguir un título superior, y no es cierto que todos los chicos que pasan por la escuela primaria, por ejemplo, llegan a un título superior. El secundario no es garantía de nada. Entonces, la escuela no tiene como su objetivo más potente el de ayudar a conseguir un laburo, sino el de todo esto otro que te decía, todas esas otras oportunidades. Y me parece que ahí es donde hay que apostar, además de seguir tratando de impulsar políticas públicas para que esa desigualdad no se genere y no pase esta diferencia entre los chicos de sectores populares y los que no. Pero si hoy la realidad es que no todos los chicos que inician su escolaridad primaria van a terminar estudios superiores, entonces la escuela no puede ser válida porque en un futuro me va a dar, o en un futuro me va a generar, o en un futuro me va a garantizar. La escuela es hoy, los chicos, las chicas que transitan por las escuelas las transitan hoy, las oportunidades tienen que ser hoy. Bueno, May, muchas gracias y que termines lindo tu día. Y bueno, volvemos a reiterar, ¿no?, el saludo a todas las maestras y los maestros. Así es, un saludo para todos. Bueno, vamos a seguir hablando de cuestiones educativas. En este caso vamos a referirnos a lo que tiene que ver con la educación sexual integral y las infancias trans, porque esta mañana en nuestra radio nos visitaron integrantes del Frente Popular en Defensa de la ESI, la Educación Sexual Integral, y uno de los temas que se planteó, en el cual algunas de las referentes estuvieron participando de jornadas en Bahía Blanca sobre esta temática, nos estuvieron contando, ¿no?, sobre este tema. Y también, algunas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con el tratamiento, sobre todo para las niñas y para los niños. Hay muchas personas trans que tienen un promedio de vida entre 35 y 40 años. Hay muchos intentos de suicidio y suicidios.
y las experiencias de vida de cada una de estas personas que el ACHA acompaña son tan diferentes y tan dolorosas en algunos aspectos que es recontra archi necesario trabajar esto y aggiornar la Ley de Educación Sexual Integral, que tiene vigencia en nuestro país desde el año 2006, y fíjate que la de identidad de género es del 2012, es posterior. Uh-huh. Con lo cual nosotros estamos pretendiendo que los ejes transversales para trabajar integralmente en la escuela los contenidos de la educación sexual integral integren esta cuestión de cómo trabajar la identidad de género y cómo respetarnos y cómo escucharnos y cómo mirarnos uh-huh. a la hora de trabajar con los niños. Y retomando lo que dice Clara, ¿no? Los docentes y las escuelas como lugares de privilegio para poder poner en tensión el paradigma, ¿no?, heteronormativo, el paradigma de lo binario como único modo de experiencia para ser vivida, ¿no?, por toda la humanidad, como claro. si hubiera dos, ¿no?, mujer, varón, nada más, todo lo demás queda por fuera. Claro. Pero no, estamos hablando de una educación inclusiva, una educación que abrace uh-huh. y una educación que justamente pueda dar cuenta de una mirada mucho más amplia claro. que tiene que ver con lo diverso. Exacto. Con otras cuestiones que no encajan en eso. Uh-huh. Pero bueno, sin embargo, hay que alojar y hay que contener. Uh-huh. Y bueno, lo que queríamos también decir abiertamente es que, bueno, las infancias trans existen desde siempre y intentamos en Viedma y Patagones existen, intentamos visibilizar es visibilizar, digamos. Uh-huh. Está buenísimo que haya voluntades personales en las escuelas por parte de algunos docentes y de grupos de estudiantes que están trabajándolo, están aportando su granito de arena, pero necesitamos concretamente que sea abordado como un proyecto institucional uh-huh. serio. En el Bolsón, nosotros vivimos unos años en el Bolsón y tenían ESI como una materia más. Ajá. Y ahora Luca, mi hija, juega en un cuaderno personal en casa a que tiene esa materia y él mismo se va completando esos contenidos. Mirá vos. Lo que digo es esto, ¿no? La necesidad imperiosa uh-huh. que ellos mismos manifiestan. Luca tiene 10 años, hace menos de un año que se manifiesta como Luca, antes tenía otro nombre. Y bueno, ya a esta altura, digamos, estamos allanando formas, ¿no?, de poder sobrellevar, digamos, su identidad de género de la forma más libre claro. y acompañada posible. Pero sí, son bienvenidas las comunidades educativas y la comunidad en general, ¿no? Porque además no somos la única familia. Hay varias familias más y de eso también quería hablar hoy uh-huh. en el sentido de que nos estamos acompañando. Somos varias familias y nos estamos Qué bueno. acompañando muy bien. Por lo tanto, si existe alguien de la gente que nos está escuchando, que vibre o se sienta identificado o identifique que haya alguien que necesite conversar con nosotros, que sepan que tenemos números de teléfono para dejarles. Ah, buenísimo. Estamos acá, digamos. Esperando encontrarnos con estas personas que sabemos, de hecho sabemos que hay un par de familias más que andan ahí como buscando y todavía no hallan la forma de encontrarnos, pero los estamos esperando. Bueno, hemos llegado al final de nuestro informativo de esta noche de miércoles. Volvió la camarógrafa, se vino del control ahora a hacer cámara al final del informativo.
Así que vamos a contarles cómo está el estado del tiempo a esta hora en Viedma y en Patagones. 11 grados, una décima, la actual temperatura en la comarca. Tenemos viento del norte a 13 kilómetros y cielo parcialmente nublado en nuestra zona. Vamos a ver cómo viene el pronóstico para los próximos días. Para mañana jueves se espera una mínima de 5 grados, una máxima de 13 grados y cielo parcialmente nublado también durante toda la jornada. Y para el día viernes parece que va a aumentar un poquito la temperatura. Se espera una mínima de 3 grados, una máxima de 22 grados, también con cielo parcialmente nublado en la comarca Viedma Patagones. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Como siempre, les agradecemos en nombre de todo el equipo de Radio Encuentro y ENTV por acompañarnos. Les recordamos que este informativo se vuelve a transmitir a las 11 de la noche. Si no, nos pueden buscar también por las redes sociales y además, bueno, enterarse sobre las novedades de la programación de nuestro canal. Nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 8 de la noche. Hasta mañana. Hay una antena, hay una nube, hay una antena. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones.